el tip principal creo que está basado en la pasión y en la flexibilidad para superar los obstáculos que se van presentando. Soy parte de un emprendimiento familiar, su nombre es Hierbas y Esencias. En el emprendimiento nos dedicamos al procesamiento de hierbas aromáticas originadas en cultivos naturales y a base de la materia prima que obtenemos desarrollamos dos líneas de productos. Una línea basada en la cosmética natural, en los principios de la aromaterapia y una línea orientada a los productos gourmet con combinaciones de aromáticas para usar como condimentos y otras combinaciones con ténebras orgánicos para usar como infusiones. La línea está basada en forma completa con producciones que se originan en nuestro país y el valor agregado está dado en la forma de cada uno de los productos con la idea de poder incluir a la naturaleza en la vida cotidiana. Desde el espacio de generar una actividad para la familia surgió la posibilidad de transformar un hobby de mi esposo, que es ingeniero químico, en una segunda actividad familiar y que con el tiempo transcurriendo y definiendo y armando una planificación se transformó hoy en nuestra microempresa. Este hobby tiene que ver con la destilación de aceites esenciales, con el cultivo de aromáticas y así fue como iniciamos una prueba piloto en un lote, en un terreno que nos habían prestado. Hicimos una primera prueba para ver si éramos capaces de reproducir lo que la teoría y los libros y los cursos de capacitación nos decían. Y así transcurrió esa primera prueba, con éxito, y en ese momento descubrimos que el tema nos apasionaba y que queríamos ir a otra etapa, a otra escala, y allí fue donde desarrollamos un emprendimiento con una mayor extensión de tierra y con un determinado proyecto, que en ese momento era producir y vender a granel lo que producíamos, lo que generábamos. Con el tiempo fueron surgiendo algunos obstáculos que hacían replantearnos si realmente queríamos seguir en este proyecto y la respuesta siempre era sí, más allá de los obstáculos y del tamaño de estos obstáculos que se presentaban. Esto implicaba que a cada momento fuéramos revisando nuestra planificación, a tal punto que una gran extensión que habíamos alquilado en Entre Ríos, por ejemplo, tuviéramos que abandonarla y rediseñar nuestro proyecto pensando cuáles eran las fortalezas que teníamos en nuestro equipo de trabajo. Nuestro equipo en ese momento era mi esposo con todas sus habilidades técnicas y desde mi lugar acompañando y generando un poco esta planificación del proyecto. Ahí vimos que una de nuestras fortalezas era el conocimiento en esta parte técnica y también un espacio con el que contábamos y que a futuro podríamos armar nuestra planta de procesamiento. Entonces, este obstáculo de tener que dejar esta gran extensión de tierra y abandonar esta etapa del cultivo hizo que nos enfocáramos en esta nueva etapa, generando alianzas con quienes sí podían producir porque contaban con las tierras y nosotros armando nuestra planta de procesamiento, que al día de hoy está funcionando con la deshidratación de hierbas aromáticas, con la destilación de aceites esenciales y con el plus de contar con el aval de una certificadora de productos orgánicos que garantiza que el proceso y la materia prima con la que trabajamos proviene de cultivos naturales. Principalmente un disfrute de integrar la vida familiar con el trabajo y que en el transcurso del tiempo, porque ya llevamos 10 años, nuestros hijos van creciendo dentro de esta filosofía y poco a poco se van integrando en esto que va surgiendo, ¿no? Y van aprendiendo y van eligiendo también si quieren ser parte o no. La flexibilidad de poder ampliar la visión y poder pensar en que pueden ocurrir cosas nuevas en el emprendimiento que estamos desarrollando y que esas cosas nuevas somos nosotros mismos las que las generamos, movidos por nuestra pasión. Un tema importante sobre el cual está bueno reflexionar y es la importancia de la planificación en la actividad. Muchas veces nos mueve la pasión y el hacer y el ir de aquí para allá. Y está bueno generar un espacio para la reflexión y para la planificación, para pensar dónde estamos, dónde queremos ir, cuáles son las acciones que necesitamos para llegar a donde queremos estar y también poder ver cuáles son las fortalezas y debilidades de cada integrante del equipo para que pueda asumir esa responsabilidad de las acciones y los temas que nos planteamos en un determinado periodo. Oh, no.